otra. Cuidado, hermanito. Ahí está, amigos. Acabo de prender la cámara aquí para hacer la introducción aquí en el Frayón. Y el amigo Ulises acaba de emprender. Ha aprendido algo. Mira, güey. No te peleas como Jure, le vas a hacer un barriletito. Ay, algo. La sierrita, pero ya aprendiste. Ándale. Mira, güey, profe. Mira, güey, profe. Ahí viene. Ay, ya, amigos. Pues no vibra la caña, ¿eh? No vibra, pero. Algo le quitó el zapato, a ver qué es. No, si fuera furelito ya tuviera el carretito. Yo digo que sí es curel. No vibra mucho la caña, no vibra mucho la caña como si fuera barrilete, fíjate. No. ¿Verdad? Puede ser. ¡Vámonos! ¡Ay, chiquito! ¡Venga aquí con tu manga, che! Ahí está, Kiki, ahí está. ¡Venga, venga! ¡Qué mejor introducción! Ese es un barrilete. Tiró Ulises, pegó un pescadito, un barrilete, parece ser. Allá aquí quita hay otro animalito, no sé qué es. Son bonitas, parece. Aquí traigo algo, mis amigos. ¡Ah, caray, qué bien! ¡Qué bien se pesca batallando con un animalito! ¡Por primera vez! Es barrilete, barrilete. ¿Lo subo así o qué? Sí. Barrilete, es un barrilete. Ahí lo compré todo, mira. Se lo tragó todo. Amigos, oigan, mis amigos. La primera captura de Ulises. Amigo, raza, aquí llegando. La presentación, Ulises López Pesca. ¿Viste la primera captura ahí? Ah, un barrilete, señores. Ay, que será justo, voy a dejar bien macizo. Jota de Pesca, en su canal también, Juan de Dios. Saludos. Acá tu jefe, también Juan de Dios. Saludos. Juan de Dios. Padre Junior, venga, che, con su venga, che, papá. Era otro jurelito que trae. Ya lo cansé, ¿no? Un barriletón. Ya me cansó él a mí. Muy bien. Vamos con la. Quito, está más grande que el hecho. Aquí vamos a copiar a los masters. No, si se me atincaba bien bonito. Era voy. Ahí, viejo. Por el otro. A ver, Kiki. Primer furel, mis amigos. Aquí andamos, mira. Asesinamos ya, viejones. Bueno, bonito. Bien, chulada. Ánimo. Ánimo, Juanito. Gracias. ¿Dónde le echamos aquí? Un barriletón. Ánimo, mis amigos. Y bolas, doña Petra. Bolas, doña Petra. Ánimo, jóvenes. Les comparto la caña que voy a usar el día de hoy. Es esta caña que ustedes ya la han visto en varios videos. Es una caña Tsunami de 6 pies para allí. Y ahora le puse este carrete Daiwa BG. Es un tamaño 5000. Traigo línea trenzada de 40 libras. Y le puse un líder de monofilamento de 50 libras. Y traigo este jig de curry de 150 gramos. Ahí está, con eso le vamos a estar dando el día de hoy. No, pues es que yo le digo que no estoy dejando que le pegue en el pie. Mamá me da. Más entrenado con un mejilla. Entrenado con el la mata del tobillo. Está, mira. Este sí es. Ese es Furel. Lo agarra en el puro fondo. Ese sí es Furel. Corre, Furel. ¿Es Furel, Juanito? Sí, ese sí es Furel. Este parece que sí es Furel. ¿Qué? ¿El mejorito? Este es Curel. Le tengo fe, sí. Míralo. Ay. Bueno, pues yo puro barrilete. No, más que está, viene bien lejos este vato todavía. Lo agarré bien en el fondo.
¿Dónde quedó? Sí, están en el fondo, más pegados al fondo, Lo que yo hice, subí poquito y de volar lo volví a bajar. Simón. Bueno, amigos, ahí viene mi primer captura. Bueno, la primera que cuenta, ya saqué un barrilito también. Yo digo que es jurel, Seguimos, viejones. Aquí estamos grabando, amigo Juanito. ¿Mira? Ahí andan. Hay que conocerlo. ¿Lo agarraste hasta el fondo, Juanito? Hasta el fondo, Es que bueno está, ¿eh? Es un regalo. No, es un Fortune Jack, está bien perrón. Juanito, venga, los cinco. Mira, el primero que saco está perrón, ¿eh? Está muy bueno. No, es calidad esto. Es todo. El primero que saco de esto. ¿Cómo se llama, Juanito? Estamos sacando más de la lista. ¿Cómo se llama, Juanito? Este creo que se llama Fortune Jack, se llama. O así los conozco yo. Son como rosa. Sí. Parece como un medregal, pero. Se me despegó esta madriuri. Qué chulada, animal. Me cansé. Buenísimo. Gracias. Primero. Bueno, amigos, vean la primera captura mía que cuenta. Ya he sacado también un barriletito. La verdad es el primero que saco. Me jaló bastante bien, bien pegadito en el fondo. Tengo entendido que estos pescados se llaman Fortune Jack, así los conozco yo. ¿Se llama, Juanito? Simón. Era vos, felicidades. Véanlo. Con el gig ahí de curry. Excelente captura, la verdad, muy emocionado. Ahorita me voy a tomar una foto con él. Nunca había sacado uno de estos. Ahí está, amigos, pues está pintando bien la mañana. Ya sacamos este, que nos lo vamos a comer en ceviche muy probablemente. Ahorita mediodía. A seguirle, vámonos. ¡Vámonos! Ya prende un jurelito para No sabemos si es guajo, Marlin. ¡Ánimo! ¡Jurelo, Marlin! Bueno, mis amigos, aquí ya sacamos, trae un pequeño jurelito, mis amigos. Fíjate en el carrete aquí, Kiko, porque te lo puede llevar todo. Está chillando el carrete de este lado. Te puedo acabar la línea. Aquí está. Estaba hondo, Kiki, es jurel, Este sí jala, Viene. Venga, echa para acá. Ahí está. Buena. ¿Qué trae uno, mis amigos? ¡Ay, bonito! ¿Viste? Ese es Jurel. Mira, voy, mis amigos. Ánimo, seguimos en la pelea. Gancho. Gachito. No, todavía le cuelga. ¿Eh? Te faltan como 40 metros todavía. Aquí traigo un pequeño jurelito, mis amigos. ¿El Gran Pin? Mira, voy. Sí, ahí están ellos. Llevo para subir, Quiero mandar un saludo a mi hijo Enrique Medina. Es el que medita los videos en su celular, el viejón ahí. Es el que hace la magia ahí. Mis amigos. Enricón, mira. Súbelo, que no se enrede. Bienvenido, Kiki Con. Esperemos que sea jurel, pero que sí. Música para nosotros. ¡Bola, doña Petra! Hombre, te va a cobrar 3 tamales después de esto. Este sí gana. Quiero darme. ¿Con qué está pescando? Con un jig de la marca Curry, se los recomiendo, mis amigos, muy buenos. Son matoncísimos, miren. Hola, doña Petra. Es otro. ¿Es otro? ¿Cómo que otro? ¿Otro de los Fortune Jack? Otro de ese Blacking the Jack. Primer Blacking the Jack en mi vida, miren, mis amigos. Tírale nomás. ¡Ánimo, mis amigos! ¡Felicidades, Kiki! ¡Fuiste, Marcelino! Lupito. ¿Con qué, Kiki? ¿Con qué? A ver, con un tremendo curry de mi amigo de la marca Curry. Perrón el viejón, un jig. Rosita. Te los recomiendo, mis amigos, muy buenos. Combina el pescado. ¡Epa! Se pone la cama.
está, mira, ese curel. Ahí le va a agarrar usted también. Ahí, aquí está el curel. Este curel, este curel, este curel. Andan. Simón. Pa, márcale, pa, más o menos. Márcale ya. No. Está bien dado. Este es el curel, este curel. Este curel, si no. ¡Uhú! Venga, venga. Prendí, amigos, muy, muy, en un lugar muy profundo, así que le falta mucho. Va a estar con cansado, me están garrotando el pinche brazo. Mira, mira. Sí, está bueno, está bueno el foralino. Sí. Sí. Venga, venga. Mira, está limpio el lado. Entonces, que salga, hombre, que salga. Dios, creo que ya prendió un curelito. Tanto curel, es ahora sí, ojalá y se lo. Sí, en la tarde se van a poner bien. Ey, se van a poner. Por ahí está el ganchito, ¿no? ¿Dónde estará? Dile, no. Vamos a esperarlo para que no nos vayamos a enredar, ¿no? ¿Y el gancho? Ahí anda, ¿no? Estaba, miré cuando llegó a fondo Junior, sí. Y pum, 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 y pum, otra ahí estaba, casi a muy abajo estaba. Sí, sí, viene en el fondo. Sí, ahí está. Furelito, furelito. Ahí, furel. ¿Halo, macizo, bonito? Macizo, que bola, doña Petra. Bola, doña Petra, y venga, chico, chumenga, hasta que vamos a conocer los fureles, no había habido. Mira. Yo dije que quería una calidad de la mañana. Está abajo, Lupe, hasta abajo están. Hey, están bien abajo. Mira. No quieren los cabrones, qué chula. A lo que sí. Maldito, me cansé el hombro. Y luego está bien hondo, pues. Está bien hondísimo. Ah, ese furel, mira, ese es furel. No manches. ¡Sí! Ey, ¿qué onda aquí? No puede ser. Ey, nunca jaló como furel. Oh, como barrilete. Bueno, mis amigos, pues así vamos a terminar la jornada de pesca con Jigs. Yo creo que les voy a compartir esta aventura de pesca en dos videos. Por ahí por la mañana tuvimos una muy buena suerte ahí, mi papá, con un marlin, estuvo excelente. La pelea estuvo algo larga, entonces como les digo, yo creo que les voy a compartir en dos videos. Me tocó sacar uno de estos pescados por primera vez, que creo que se llaman Fortune Jack, creo. El Kiki también sacó uno, ahí está, nos andó acompañando el día de hoy. Ya saben, pueden checar su canal de YouTube. ¿Eh? No. Bueno, ahí les dejo el canal de YouTube del amigo Kiki Pesca abajo en la descripción. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. 4,000, llegamos a los 4,000 suscriptores, Juanico. Era hoy, gracias ahí a toda la raza que... Gracias a toda la raza, de todo corazón, se lo agradezco. Era hoy. También al amigo Daniel que nos acompañó el día de hoy. El canal de todos ahí se lo dejo abajo en la descripción. Y por acá, amigo Ulises que nos visita desde Culiacán. Excelente. El día de mañana vamos a amanecer bien cansados por el jigging. Está bien pesado, la verdad. Y también al amigo Guadalupe López, que nos acompañó el día de hoy. Un saludarlos y qué bueno que me invitaron. Y ahí para la próxima esperemos que sí se den los jureles. Tenemos que regresar por la de revancha, ¿qué no? Sí, estamos puestos. Ahí está. Y bueno, también gracias a mi papá, Cayanda, que nos acompañó el día de hoy. Y bueno, amigos, pues no olviden suscribirse, comparten el video. Nos vemos a la próxima.